Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video para sexto de primaria, tareas de práctica, fracciones en la recta numérica. Iniciamos. Dice así: ¿cómo ubicar fracciones en la recta numérica? Dice: ubica en la recta numérica las siguientes fracciones. Tenemos 2 tercios, 1 cuarto y 5 sextos. Lo primero que piensa el alumno pues es realizar pues una recta como tal y en este caso pues hacer divisiones. Primero sabemos que debemos de ubicar al cero, pero ¿cómo saber cuántas rayitas o cuántas divisiones debemos de realizar? Para ello, pon mucha atención. Primero nos vamos a fijar en los números que están abajo. Recuerda que se llaman denominadores o denominador. Perdón. Entonces, tomo el 3 y lo acomodo por aquí, luego el 4 y luego el 6. Afortunadamente están en orden, de menor a mayor. Tú también puedes acomodarlos de menor a mayor aunque estén en desorden. Ahora procedemos a escribir la serie de cada uno o los múltiplos de cada uno. Los múltiplos de 3 deben de ser 6, 9, 12 y 15. ¿Podemos seguir? Sí. Ahorita vamos a ver hasta dónde podemos continuar. Luego el 4 será 4, 8, 12, 16 y 20. Y en el 6, pues vamos de 6 en 6, que sería 12, 18, 24 y 30. Como podemos observar, habrá algún número que se repita en las tres series. A este se le llama mínimo común múltiplo, pero lo estamos haciendo de esta manera. Así que encerramos a los que son el mismo en cada serie, que en este caso es el número 12. Ese es el mínimo común múltiplo. Serán las divisiones que debemos de realizar. Por lo tanto, ahora, para saber en dónde los vamos a ubicar, primero tenemos que multiplicar a cada fracción por la posición en la que encontramos al número, o sea, al número 12. En el caso del 3, que es la primera fracción, o sea, el 2 tercios como tiene el 3 abajo, contamos. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, aquí vamos a multiplicar por 4. 4 por, en este caso, 2 nos va a dar 8. Luego abajo va a ser 4 por 3 nos va a dar 12. Este número multiplica a los dos, al de arriba y al de abajo, al numerador y al denominador, ¿ok? Y borramos. Hacemos el mismo proceso con el 1 cuarto. ¿Por qué número vamos a multiplicar? Nos vamos al 4 y contamos hasta llegar al 12. 1, 2, 3. Entonces aquí irá un 3. ¿Por qué? Porque 3 por 1 me va a dar 3 y 3 por 4 también me da 12. Ya llevamos en el denominador el mismo 12, ¿ok? Y finalmente ahora 5 sextos. Así que me voy al 6. ¿Y qué número irá aquí? El 6. Para llegar hasta el 12 necesitamos dos numeritos, 1 y 2. Por lo tanto, aquí es por 2. 2 por 5 me va a dar 10. Y 2 por 6 me da nuevamente 12. Como podemos observar, todos tienen un 12 en la parte de abajo, o sea, ya todas son, en este caso, parecidas, por así decirlo. Tienen el mismo denominador. El numerador nos indicará la posición en donde quedará cada uno. Por lo tanto, hacemos la división. Carita feliz. ¿Cuántas divisiones vamos a hacer? 12, así que contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y 12. Cuando lleguemos a la posición 12 ponemos el 1 porque esto realmente representa un entero. Y podemos enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Por lo tanto ya sabemos que desde acá, desde el 0 hasta llegar al 1, hay 12. ¿Sí? Rayitas o 12 divisiones en total. Por lo tanto, ahora nosotros debemos de ubicarlos.
Vamos a ubicarlos en orden, del más pequeño al más grande. Observemos que el más pequeño sería el 3 de 12. Observamos los números que están arriba, a los numeradores. Entonces, este 3 de 12 irá aquí, justo en el 3 de 12. Entonces, este 1 cuarto, aquí ponemos un puntito y ponemos el 1 cuarto. En este caso, eliminamos el 3 y aquí quedaría el 1 cuarto. ¿Qué número va a seguir? Pues el 8 doceavos. Pero ese 8 doceavos no olvidemos que irá aquí justamente donde está el 8. Por lo tanto, vamos a poner el punto y después de colocar el punto, colocamos la fracción que es 2 tercios. ¿Ok? 2 tercios es el equivalente a 8 doceavos. Así que solo nos queda una, en este caso 10 de 12. Entonces aquí irá en el 10. Y la fracción que vamos a colocar en este caso es 5 sextos. Por lo tanto, ponemos el puntito o el punto y luego colocamos el 5 sextos. De esta manera, nosotros ya hemos logrado acomodar las fracciones, como puedes observar. Recomendaciones para los maestros o teachers. En este caso, podemos dejar la numeración para calificar más rápido y ver que nuestros alumnos han contestado correctamente. O en su caso podemos eliminar a esos numeritos que sobran. No los necesitamos. Pero recordemos que si los queremos, los podemos dejar. Y así calificaríamos más rápido. O repito, o los podrías quitar. También por si quieres que se vea bonito. Igual el alumno puede hacerlo. Así que bueno, yo espero que esta explicación te sirva. De mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.